importantísimo en la época en la que vivimos, en la que Alemania es el motor de Europa y Huelva es una región de España riquísima que tenemos que sacar a flote. La idea parte de la Universidad de Huelva. Un grupo de profesores nos ponemos de acuerdo, tanto profesores como PAS y alumnos, y formamos un pequeño grupo y que empieza su andadura. Queremos acercar toda lo que es la cultura de los países de habla germana a la sociedad onubense. Los países en los que nos hemos centrado son los países que tienen como lengua oficial o cooficial el alemán, que son Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y Bélgica. Las actividades son fundamentalmente culturales, tanto en exposiciones como en talleres, cursos, ciclos de cine. El mundo germano ahora mismo es motor europeo y Huelva tiene que estar a la cabeza de eso. La Universidad de Huelva tiene vinculación estable con estos países a través de los convenios Erasmus. Existen también convenios de la Universidad de Huelva, distintos departamentos, con empresas alemanas. El Instituto Goethe es el instituto de promoción de la lengua y la cultura alemana del Estado alemán y es quien en esta ocasión ha cedido la exposición para que podamos enseñarla aquí en Huelva. De hecho, es el primer lugar donde se expone este material. Y si bien hasta ahora ha habido una comunicación con el Goethe afable, a partir de ahora pretendemos que la cooperación sea mucho más cercana. Pretendemos, aparte de trabajar con el Instituto Goethe, trabajar, por ejemplo, con el Forum Austria o con las distintas instituciones que se dedican al fomento de la cultura. La exposición me ha encantado, me parece que es una exposición que muestra una visión totalmente nueva de lo que es el cómic. Estamos acostumbrados a los cómics americanos y la visión europea, mucho más social, mucho más preocupada por el medio ambiente y la sociedad y los problemas económicos y culturales, es fantástica. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de todo corazón al rector de la Universidad de Huelva, a don Francisco Martínez López, por el empuje y por toda la ayuda que nos ha prestado en la puesta en marcha del Centro Germano, también al Instituto Goethe, a la Diputación por su ofrecimiento en el montaje de la exposición. Quiero agradecer también al Salón del Cómic que haya querido contar con nuestra exposición y que hayamos podido exponer a la vez que ellos.